En los premios Ciudad de Chipiona nos encontramos eh, a otro de los galardonados como es nuestro querido amigo y colaborador también de la casa, Juan Gómez, guitarrista chipionero que bueno que le vamos a decir a ustedes Juan que no sepan, pero nos va a contar un poquito eh, y brevemente sus inicios de cómo nació en el mundo de la guitarra. Una persona que además lo hizo en esa travesía dura del desierto de cuando el flamenco bueno pues estaba y sigue estando todavía desgraciadamente no de muy eh, muy bollante. Y que en este caso, bueno, pues él se arriesgó y aquí eh, apostó por ello, por el mundo de la guitarra especialmente. ¿Y qué tiempos aquellos tan difíciles que ahora parecen un poquito más livianos, no? Bueno, bueno eh, sí que es verdad, porque en aquel entonces que, como tú bien dices, navegaba solo, no había sí. nadie. Yo recuerdo de, de ir a la radio con mi amigo José Manuel Romero que pinchaba los discos de vinilo allí en la casa de, de Paquita, ¿no? Me acuerdo yo. ...y entonces había los cuatro aficionados que había en Chipiona... ...y no había nadie, pero claro, a mí me gustaba tanto el flamenco... ...que yo seguí, seguí, y empecé como todo el mundo sabe... ...allí en, lo, en el colegio de los curas, de los franciscanos... ...con el padre Martín, el padre Máximo, el fray Máximo... Eh, ...un tal Juan Tejero que me dio clase... ...después pasé con Gabriel Rojas, eh, de aquí de Chipiona... ...Diego Gómez, San Lucas, Manolo Lín... Y después tuve Carbonero y Balao, siempre buscando nuevas nueva fronteras y nueva, nuevos conocimientos de la guitarra. Y después ya me topé con la familia de, de Manolo sanlúcar de Isidro, de José Miguel, de Pichuli, en el grupo Los Doñanas. Y ahí fue donde ya, pues ya, la verdad, maduré a nivel guitarrístico. ¿Qué edad empezaste tú a aficionarte al mundo de la guitarra? Pues yo recuerdo que primero de primaria, cuánto, ¿qué edad tenemos? ¿Seis años? Pues, pues con, con seis años. Recuerdo que el padre Martín nos llevaba un piano y quería hacer un coro y él tenía un método muy simple. Él daba una nota y el que cantara bien la nota decía, tú para el coro, tú no. O sea, que era cuestión de suerte. Yo canté la nota. Entonces me metió en el coro y aprendí... Yo empecé con la bandurria. Uh -huh. ...que Es una cosa que mucha gente no sabe. Yo empecé a tocar la bandurria, con, con, pero con mucha gente de Scipiona. Sí, sí, sí. Antes, en aquellos tiempos, la bandurria era... La gente de Sipiona que toca la guitarra, ¿eh? que toca la guitarra y la bandurria gracias al, al Padre Martín y a, y a Fray, Fray Máximo. Hay que ver la comunidad franciscana lo que ha hecho, ¿eh? el bien que ha hecho por, por la cultura, en este caso la musical. Bueno, pues de aquellos tiempos eh, empiezas ya a crear eh, una escuela tú y eh, a aprender. Eh, a enseñar, mejor dicho, perdón, a, a, a esos alumnos, ¿no? ¿E ¿Eso cuándo sucede, Juan? Pues eso sucede, mira, eh, ¿sabes lo que pasa? Que cuando mmm, tú vas, eh, por ejemplo, a Jerez a aprender, ¿no? Y, y, y tocas algo, cuando vienes aquí y lo tocas, pues parece como un algo, como toca la guitarra, como algo que para mí me parecía normal, pero a la gente le parecía, Usted, lo bien que toca Juan la guitarra, que lo que está evolucionando, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y, y ya pues me propusieron, oye, tú no das clases, todo eso te estoy hablando yo con 14 años, ¿eh? Ya ven, con 15 años, ¿eh? Uh -huh. O sea, que te estoy hablando de hace 40 años atrás. Desde entonces estoy, estoy yo dando clases. O sea, que la mayoría de la, no de trieste y todo, pero la mayoría de la gente que está tocando la guitarra en Scipiona. han pasado por tus manos. Sí, 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 sí han dicho. Dicho. Sí, sí, ha empezado. Uh -huh. Por, por lo menos los primeros pasos lo han dado conmigo. Qué orgulloso se siente uno también, ¿verdad, Juan? de No solo de lo que tú has avanzado y has progresado en el mundo de la guitarra, sino, eh, que ahora hablaremos de ello, sino también de, de haber enseñado a tanta gente que ahora está ahí dando el callo. Hombre, eso es eh, como un orgullo, ¿no? Un, un orgullo muy grande y un reflejo de, de todo como el fruto que ha dado todo lo, el esfuerzo que, que yo he hecho con los alumnos. ...se entiende de que hace falta el medio económico... ...pero también muchas veces es la satisfacción... ...lo que te llena más que el ver tu a gente que está funcionando... ...que está tocando, que en fin, que ir tocando y en divisiones altas... ¿eh? ...en primera división, ¿eh? Eso te voy a decir, que los primeros pasitos lo han dado contigo... ...que eso yo creo que han sido todos y donde están a, llegando ahora... ...pero las raíces que nunca se olviden, ¿verdad?... Hombre, yo pienso que las raíces, mira, si te das cuenta, yo te he nombrado desde que empecé. Exactamente. Todo, la, todo o sea, es que es la verdad, o sea, no, no hay nada que ocultar, ¿no? Luego sí, es que, sí que es verdad que tú te tienes que, eh, como te diría yo, poner de tu parte, ¿no? Y, 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 y investigarse, curioso. Yo he sido siempre muy curioso. Uh -huh. Yo he hecho reforma ahora aquí en la tienda y. y y cuando he quitado los libros que tenía y lo tengo en otro local, y tengo los libros en otro local, parece, digo, tan grande era el local de la cantidad de libros que tenía. Que no sé, por cierto, no sé dónde los voy a meter. ¿Qué te, qué te ocupan tanto. Eh? Oye, eh, cuando tú mm, te inicias también en esto, ves que el flamenco, como dijimos al principio, era complicado. Eh, los tiempos de ahora, eh, y lo compruebas tú eh, en cuanto a los alumnos que tiene, ¿no? Mm, son afortunadamente mejores en cuanto a la ficción A. ¿Ah? A ver, ¿cómo te explico yo esto? Hay mucha información, hay. Todo está mucho más fácil, pero. Eh, como, como sacábamos antes. Mira, yo recuerdo la falseta de, la, de los guitarristas la sacábamos antes de oído. Nos poníamos el. típico disco de vinilo. o la cinta. y lo que hacíamos era... ...ponerlo más lento, o sea con el mismo dedo... Ajá. ...hacías que la vuelta del vinilo fuera más lenta... ...entonces lo que sonaba a una velocidad ahora sonaba menos... ...una escala de Paco de Lucía por ejemplo... Ajá. ...si sonaba mmm, a, a 160, pues la poníamos a la mitad, a 80... ...entonces lo que sonaba ta 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 ta, pues sonaba ta ta ta... ...y ibas sacando tú las notas, o sea es un trabajo de mono... ...pero qué, qué pasa, que todo eso te ha ayudado para educar el oído, para trabajar, para saber lo que es el esfuerzo. Para... Hoy en día está todo en Internet, o sea, partituras de las que quieran. Todo... Hay mucha más información, pero veo que hay menos, como menos, que la gente se esfuerza menos. Eh, ¿Sabe? Claro, que, que, que aquellos tiempos eran más complicados para, pero mm, después a la larga te dan mayor beneficio, sí, sí, sí. porque sale el, el artista más consolidado todavía. Eh, en cuanto a, a la experiencia tuya de tocar con mucha gente, no sé, yo creo que incluso con Rocío Jurado también, ¿no, Juan? Sí, con Rocío Jurado le toqué varias veces y... Salmarina, los Doñanas. Doñanas, chiquetete... Eh, bueno, flamencos un montón, ¿no? María Vargas, Chano Lobato, eh, en fin, ahora mismo no, no quiero nombrar mucha gente porque se, a se me va a olvidar, pero mucha gente, mucha gente. Acompañando. Después tú en solitario emprendes el camino, grabas un disco, las cuerdas al aire, eh, sigues aún así actuando con Sal Marina, ¿no? Que es tu grupo en el que te encuentras con, digamos, en las giras, eh, guitarrista oficial, digámoslo así. Y supongo que, bueno, para ti también un orgullo estar con un dúo como Salmarina ante trío tan legendario en el mundo de las sevillanas como Salmarina, ¿verdad? Salmarina lo que pasa es que es un grupo que lo crearon dos eh, espejos donde yo me miro, dos ídolos míos que como son Isidro Muñoz y José Miguel Évora. Uh -huh. ¿no? que para mí el, son los dos compositores mejores que hay en el flamenco. Eh, ...muchos temas de los que suenan son de, de esta pareja de compositores... ...luego está su hermano Manolo Saluca, Pichuli de los Doñana... ...pero este, este tándem de Isidro y José Miguel... ...esta gente han dado... ...pues ya te digo, el grupo este Salmarina... Es uh -huh. ...luego a José merced pues le dio el... ...el salto este que dio con el tema de Aire... ...Lío, eh, todo eso de, de Isidro... Eh, y luego José Miguel Ébora, pues porque decide no que es un arreglista que a mí me encanta y que yo son, ya te digo que son dos do, para mí dos referentes en mi, en mi manera de componer y en mi manera de ver, de ver la música el cuerdas al aire del que hemos hablado funcionando estupendamente creado por ti tu primera criatura digamos en el mundo musical no del que estás muy orgulloso y los chipineros lo estamos también claro ...yo sé que... ...conmigo no se cumple el refrán de nadie es profeta en su tierra, ...porque a mí, la verdad que... ...yo soy muy querido aquí... ...y a la vista está, ¿no?... ...que... ...la, la tienda, la tienda academia que tengo aquí... ...pues lleva desde el 90... ...funcionando... ...eso no sería posible sin, sin la ayuda de, de los chipioneros y chipioneras... Que, ...que confían en mí... ...y yo desde aquí le doy las gracias, ¿no?... ...y, y entonces pues... ...yo creo que... ...el tema de la enseñanza pues... ...yo creo que tiene futuro aquí en Chipiora... ...y yo voy a seguir por mi parte hasta que... ...yo no me voy a jubilar... ...hasta que yo me vea con fuerza aquí estaré... Muy bien. ...y afición hay... ...yo creo, creo que cada vez hay más afición... Eso. ...lo que sí es verdad... ...es que cada vez está todo... ...yo veo, a mí me da la sensación ahora mismo... ...de que, de que hay mucha fusión... Demasiada, ...mucha mezcla, Demasiada. mucha mezcla... No es que se vaya a perder lo que entre comillas llamamos pureza, pero sí que es verdad que, que cada vez las, eh, digamos, el público tiene más acceso a muchos tipos de música. No es como antes, que antes mmm, era más difícil de, de escuchar tanta música. Hoy en día estamos saturados. Y, y, y claro, el, el, el chaval que empieza a escuchar música, escucha este, el otro, el otro, y dice, bueno, y, y, y se hace un lío en la cabeza, como que está todo mucho más mezclado. Así todo. Hay gente que canta, ¿no? Canta todavía el flamenco tradicional, pero ya, ya iremos viendo con el tiempo a ver qué pasa. Y en la guitarra, pues, también, en la guitarra pasa también. también. En la guitarra pasa de que la guitarra hoy flamenca, moderna, eh, hay mucha técnica, hay muchos recursos, pero falta, yo para mi gusto, falta un poquito de, de escuchar lo antiguo. Uh -huh. No, no podemos escuchar a partir de, de Camarón y Paco de Lucía. Es que antes había cosas. Ajá. Eso hay que escucharlo todo. En el carnaval pasa lo mismo. La gente escucha a partir de, de Aragón. Y antes, hay que, una persona que quiera estar formada realmente tiene que escuchar a partir de, de los inicios. De los inicios y conocer toda la historia. Totalmente de acuerdo, Juan. Eh, en cuanto a tus próximos mmm, proyectos, hay, hay un disco, ¿no? El disco tengo tengo varios varios recitales de, del disco eh, a través de estoy en una agencia artística una agencia de representantes y tenemos varias fechas en cuanto a lo que es el disco el disco, el disco luego Pero hay otro disco en proyecto no hay otro disco en proyecto eh, también con relación a Rocío Jurado uh -huh. o sea con temas porque tengo nueve o diez temas todos con melodías de Rocío Jurado entonces lo quiero lo quiero hacer no sabemos cuándo no sabemos cuándo. No vamos a poner fecha, pero... No... no pues no lo dejo. Muy bien. Y. Y entonces ahí estamos, ¿no? Y luego acompañando a Cantaores, sí, a, a Salmarina, como bien has dicho. Los tu, en... tu escuela, tu es tienda. En fin, Lo, ya eh, referente a la peña, ya hablaremos otro día. Eso te iba a decir, porque esa este era el, en la parte final que te iba a tocar. Que un Juan también es un referente para la peña flamenca, eh, José Merced, de nuestra localidad, porque ha sido desde los inicios un impulsor del flamenco a través de la peña chipionera y sigue el tío ahí implicado, que eso es muy importante, ¿verdad? Hombre, eh, ahí estamos implicados desde... yo llevo en la peña casi desde que tenía a los 12, 13, 14 años. Eh, recuerdo a este hombre, no sé si tocará la guitarra todavía, Dorante, el, el Panaero, el Lebrijano, que fue uno de los que casi me metió con Miguel Caena, con Cotán, con toda esa gente que cantaba, Manolo Tasista, sí, sí. Paco Pinto, toda esa gente que cantaban en aquella época. ...y desde entonces llevo en La Peña... Yo, ...yo he conocido varias sedes de La Peña... ...y ahora mismo estamos en Avenida de la Esperanza... ...pero afortunadamente... ...parece que todo apunta de que el Ayuntamiento... ...nos va a ceder un local... Eh, más, amplio, más. ...más amplio allí al lado de Expo Cabalgata... Uh -huh. ...entonces todo apunta de que, de que... ...bueno, de que vamos a tener el local y lo vamos a disfrutar. Faltase, pues Juan... Eh... Por último, cómo acoges tú, ya de la Peña hablaremos porque hay más noticias que ya tendremos que ir dando. Eh, ¿Cómo acoges tú eh, este reconocimiento que te hace el Ayuntamiento? Hombre, pues yo con mucha alegría porque es casi un, una respuesta a, todo, a todos los años que llevo, al esfuerzo y si viene por parte del Ayuntamiento y por parte de y, y bueno por el nombre Ciudad de Chipiona, por todo Chipiona pues muy contento, muy contento y muy contento de que sea ahora y que no, y que no sea tan mayor. <laughs> bueno, tú tienes unos pocos ya de antes también, ¿no? ¿Eh? La vitrina está ocupada, la vitrina está ocupada de, sí, de reconocimiento. reconocimientos, pero mira, este de tu pueblo pues hombre que viene en una edad que todavía estoy activo. Activo y entonces pues no, no, no me coge tan tan mayor, ¿no? Como en fin. Eh, veo yo mucha gente que le digo, ya es muy tarde para que le hagan reconocimiento aquí a este hombre. Cosas con juventud. Yo pienso bien, que ¿verdad? sí, ¿no? que es mejor, ¿no? Y, y yo pienso que es mejor con juventud y que tú realmente te des cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? Pues Juan, eh, muchas gracias por atendernos. Eh, siempre está, esa es otra de las cosas que quiero resaltar, siempre está para Radio Chipiona, para Telechipiona, cada vez que le pedimos algún favor. Y bueno, para tantas asociaciones y para tantas cosas del pueblo y para tantos actos solidarios y para echar una mano, que esa es la otra faceta del artista, que sigue siendo un tío humilde y solidario como pocos. Así que enhorabuena por todo eso, Juan, te lo merece. Pues gracias a ustedes por la labor que hacéis de divulgar tanto el flamenco como toda la cultura de Chipiona y ánimo y adelante. El día 11 de junio será premiado, sí señor.